amigos de Fran Detector Nayarit. Hoy les venimos haciendo otro nuevo video aquí en este lugar, a orillas de la carretera, pero un lugar prometedor. Vamos a ver qué es lo que encontramos en este lugar, amigos. Aquí estamos al lado de la carretera y entre medio de las vías del tren. Amigos, vamos a ver qué es lo que nos encontramos en este lugar, ya que en este lugar hay la leyenda. No dejan escuchar los carros. Amigos, mejor continuamos ahí. No se les olvide suscribirse, comentar y dejar su buen like, amigos. Continuamos con la búsqueda en el primer tono. Veremos. Bueno, amigos, miren aquí en una parte de los acueductos. Esta parte ya era como un brazo para distribuir el agua aquí a este lugar. Nomás que ya lo sellaron, pues, porque ya está aterrado. Continuamos, amigos. Miren, amigos, aquí en este lugar acaba de darnos un tono. Miren. Vamos a ver, vamos a ponerlo ahí. Vamos a ver si aparece con el pinpointer, amigos. Nada, amigo, nada. Buenísimo. Mire, está. Pues ya debió haber salido, ¿eh? Ya debió haber salido, pero no ha salido. ¿No? ¿Qué va a ser esto? Nada, amigos, nada. Parece que ya encontramos el punto. Parece que ya encontramos el punto, amigos. Y es una lata, amigos. Miren, primer objetivo, una lata. Tapamos el hoyo, amigo, y continuamos. Pues aquí estamos agarrando obsidianas aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque quiero hacer un experimento con unas varillas de radiestesia. Aquí hay varias piedritas de obsidiana. Miren, las voy a quebrar, las voy a moler para ponérselas a las varillas. Supuestamente este es mineral, ¿verdad? Continuamos, amigos. Estamos aquí en este lugar. Miren, aquí nos acaba de dar un tono. Si ustedes ven ahí, no se ve nada. No se ve nada. Ah, sí se ve algo. Miren. Continuamos, amigos. Otro tono. Vamos a ponerlo acá porque no alcanza a mirar. No se alcanza a mirar. Mira. Vamos a ver si está por aquí bajito.
Sí está bajito, parece. Es un poco. Continuamos, continuamos aquí en esta búsqueda. Otra lámina, aluminio. Miren, dos casquillos de, ahorita se los muestro, y parece que hay más, hey, otro más. Miren amigos, tres casquillos, imagínense, son de fierro, imagínense, son de metal, pero son escopetas, miren, son de escopeta, miren.
Son antiguos, amigos, muy antiguos, miren, yo no los había visto. A lo mejor son tres calibres, amigos, dos calibres, miren. Buen hallazgo, amigos, buen hallazgo. Continuamos. Nos acaba de dar un tono en ese lugar. A ver, no se alcanza a ver. Vamos a ver si se... Es ferroso, amigos, es ferroso este. Nada más que hay que escarbarlos. Si se fijan, ya cambió el tono. Ya salió, amigos. Ya salió. Es una monedita. Una monedita, amigos. Miren el pocito que hice nomás. Miren. La monedita, amigos, miren. Miren. Bonita, amigos, Esta va a ser un centavo, oiga. Un centavito. Chavito. No, va a ser una Josefita. No, 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 amigos. No, amiguitos. Lo estoy limpiando por encimita nada más. Es un centavo, amigos. Un centavo. Buen hallazgo, amigos. Miren. Un centavito monograma. Amigos. Miren. Centavito monograma, amigos. Verdecito, miren. Miren, amigos. Y está en buen estado, Es del año 1000. Ah, no, no, no. 1911, amigos. 1911. Un centavo monograma, amigos. Ahí está, miren. Amigos, me acabo de rayar. ¿Por qué? Porque nunca había sacado un centavo de esta fecha. Amigos, nomás para que lo alcancen a observar bien. Centavo monograma. Centavito bonito. Pues continuamos, amigos. Amigos. Ahí tenemos un tono, ahí está. Ahí está, amigos. Ahí está. Ahí está, miren. Ahí está el tono, miren. Miren. ¿Ya lo vieron? El tono, amigos. Y creo que va a ser otro centavo monograma, amigos. Otro centavo monograma. Lo vamos a tomar. Vamos a verlo. Vamos a verlo, amigos. Vamos a verlo. Amigos. Estamos echando floja todo porque no. No sale. No sale con el afloja todo, amigo. Miren. Y se ve que está enterito. Mira, todavía tiene la. Miren. Este es el águila de pecho. Miren. Sí, amigos. Es otro centavo monograma. Vamos a ver el año. A ver si lo alcanzamos a ver. ¿Alguien de ustedes, amigos, saben si tienen venta estos centavitos? Alguien que me diga ahí en los comentarios, porque estos centavitos están
Están enteritos. Enteros, amigos. Miren, este es de 1900. No alcanzo a ver, amigos. Amigos, si no me equivoco, este es centavo, dice 1800. Voy a pausarlo nomás para verlo, ¿eh? Amigos, a ver, no sé si estaba grabando, ¿no, amigos? Ahora sí. Miren, amigos, es de 1901. A ver si lo alcanza a enfocar el 1901, amigos. ¿Ve? Bonito, a ver si lo alcanzan a ver. 1901. Buenos hallazgos, amigos, ¿eh? Aquí andamos todavía. Aquí tenemos. Tenemos otro tono, amigos. Vamos a ver qué es lo que sale ahí. ¿Dónde andamos, amigos? Mire. Amigos, hay un pozo. Hay un pozo. Yo creo que va a ser basura porque... Va a ser basura porque... Me lo da. Ahí está. Ya salió, miren, amigos, lo que es. Grande lo... Grande, pa'l kilo, amigos, pa'l kilo. Ya me ajustamos unos 10 kilos, Vamos a pasarle otra vez ahí, porque será por lo grande, en lo detectó el pinpointer. Ahí hay más, ahí más. Pues miren, esto, una piedra en el camino. Todavía sigue, amigo. Es que es basurero aquí, parece basurero. Es un clavo. Miren. Continuamos, amigos. Ahí tenemos otro tono, amigos. Otro tono. Vamos a ver. Espero que no sea un botecito. No es un botecito, pero es una de las medicinas para el ganado. Continuamos. Un tono. Nomás que ya me agaché y no puedo recargarme más. Me da ferroso. Una corcholata, amigos. Otra corcholata. Aquí tenemos este. Se nota como que es ferroso, amigos. Pero vamos a ver qué es lo que va a salir. Bueno, aquí ahí me da una sorpresa. Buenísima, ¿verdad? Una sorpresa. Bueno, vamos a meterle otra vez el aparatito. A ver si ya salió. Sí.
debajo de la piedra, amigos. Aquí ya no hay más. Aquí tiene que haber salido. Ya salió, pero no es un buen tono, amigos. Me va largo, amigo. Me va largo el tono. Ahora es otro punto, amigo. Es otro punto este. Un fierrón, mira, un fierrón buenísimo. Ahí lo saqué de este lado. Mira. Bueno, continuamos, amigos. Ahora sí, lo que les quería decir al inicio, amigos, nomás que no me dejaban escuchar los carros, que aquí había habido un asentamiento. Miren, allá, nomás que no lo mostré, allá en ese lugar, a ver si se alcanza a ver, están los indicios. Esos, y aquí están los demás, miren, aquí están los demás. Y ahorita aquí, amigos, me está dando un tono buenísimo. Vamos a ver qué nos, lo que nos sale ahí, ¿eh? Vamos a ver, amigos. Ya salió, amigos, ya salió. Sea lo que sea, ya salió. Miren, amigos. Pues es una tapadera, amigos. Ahí tenemos otro tono. Vamos a ver qué sale ahí en ese lugarcito. Pueden ser unas papas, puede ser aluminio, un bote de aluminio, pero solo el objetivo. Vas a ver. A lo que se ve, no, que va a ser esto, aluminio, pero vamos a darle otra pasada. Si era eso, amigos, aluminio. Continuamos otro tono.
Vamos a ver, vamos a limpiarle. Ahí sigue. No vamos a posarlo porque pasa un carro. Ya pasó el carro, miren. El de las vías, arreglando las vías. Vamos a ver, amigos. ¿Qué sale ahí en ese lugarcito? Espero que ya con eso pega saliendo. Porque es buen tono. Buen tono, muy conductivo. Muy conductivo, amigos. De los días. Es un bote, amigos. Un bote. Un bote son. Continuamos. Aquí tenemos otro tono, amigos. Vamos a ver qué sale. Va a ser un aluminio. Un aluminio. Vamos a ver. Todavía sigue ahí, amigos. Es aluminio, amigos. Aluminio. Vamos. Amigos, aquí nos da un tono. Sospecho que va a ser aluminio, pero vamos a ver que no va a caer con la deuda. Como casi no veo y ya lo vi, ahorita que me agaché. Ahí está, este es. Ay amigos, continuamos. Amigos, pues aquí estamos. Aquí estamos, amigos. Está muy fuerte el sol. Vamos a echarnos una agüita. ¿Por qué? Está muy caliente el sol, muy fuerte. Ah, agua fresca, amigos. Va a agarrar fuerza. Vamos. Aquí andamos todavía, amigos. Miren nomás este lugar. Miren. Está muy bonito. Ya llevo dos moneditas aquí en este lugar. Nomás que está muy fuertísimo el sol, amigos. Pero aquí vamos a continuar. Así que nos veremos en el tono. Miren, amigos. Vamos. Ya la limpié ahí. Vamos a ver qué es lo que sale.
lo mejor es papel aluminio, amigos. Ahí está. Aluminiato. Tenemos un tono, amigos. Vamos a ver qué sale, amigos. Vamos a ver qué sale, porque puro aluminio está saliendo. Una grapa, amigos. Una grapa. Pero no era eso, amigos. Déjale otro tono. Miren, amigos, miren, amigos, miren lo que acaba de salir. Miren lo que salió, amigos, nada más, bonito, una monedita bonita, amigos, miren. Para lo, como está la moneda, va a ser una moneda de 50, de 5 centavos, miren, 5 centavos, 5 pesos, amigos, miren, no sé si se esté viendo. Mira, no veo. Aquí está el amigo. 5 centavos o 5 pesos. No me acuerdo. Sí lo llegué a ver. Miren, amigo. ¿Lo ven? Son del 87, amigos. Sí, ya había nacido yo. Del 70, amigos. De ayer. Continuamos, amigos. Miren, amigos, aquí continuamos. Y aquí donde están estas, me dio tono, me dio un tonazo bueno, amigos, ahí. Miren, ahorita lo busqué con él. Así como no queriendo lo busqué, amigos. Y miren, miren, amigos, miren. Miren. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué es? Va a ser una moneda de 50 centavos de Benito. De Benito. Ya se me cayó. ¿Cómo ven, amigos? Pues se me que no va a ser ni de Benito, va a ser de ese Guadalupe Victoria, amigos. Sí, va a ser ese Victoria. Amigos, está haciendo mucho calor aquí ahorita. Amigos, no se pudo rescatar más. Miren cómo está la monedita. No sé si se esté viendo. La verdad. Continuamos, amigos, continuamos. Miren, amigos, ahí, aquí me encontré la moneda y aquí me está dando. Me está dando otro tono. Ándale, es una de pasta. Ya lo baché. Miren. De pastillo. Continuamos, amigos, aquí tenemos otro tono. Y vamos a ver qué es, señores. Puede ser ferroso, nomás que como que es grande. Y por eso lo
Miren, grande. Continuamos. Miren, amigos, cuando le pasé ahorita, son los líquidos, es los pomos de líquidos. Y le volví. Ah, ándale, miren. Yo había mirado ese. Y son varios casquillos, amigos. Varios casquillos. Miren, ahorita voy a agarrar este. Miren, este que es de 9. Miren, y aquí vienen de 22. Y 20, este de 9, este de 22. Como ven, amigos, estuvo buena la cacería aquí. Miren, 4 casquillos. A ver si no hay más. Nada más, amigos. Continuamos. Pues ahí se oye el caballo de acero, dijeron los indios. Por ahí va. Miren, amigos, tengo un tono aquí. Vamos a ver qué es, ¿eh? Ahí va el caballo de acero. Lo tuve que parar porque no me deja oír el tono, amigos, pero ahí va la bestia. Bueno, continuamos. Está más hondo, amigos. Está más hondo. Cuatro ya, ahora me lo cambió. Ah, ya salió. Miren, amigos, es un dedal, amigos. Es un dedal de costura. No sé si lo alcanzan a ver ustedes, pero ya está aplastado, miren. Es un dedal de costura. Bonito, amigos, bonito, Miren, amigos, ahorita escarbé un tono. Un pocito ahorita lo escarbé. Me daba el tono, ¿cómo se llama? De fierro, ferroso. Y ahorita no lo he visto, no lo he visto. Ahorita el tono me lo cambió. Ah, sí, ya salió. Es una bala. Miren. Una balita, amigos. Una balita. Como que es una 9 milímetros. Continuamos, amigos. Miren, amigos, aquí tenemos un. Vamos a verlo porque yo no sé si alcanzan a hacer las tomas. Otra ojiva, amigos. Miren. Otra ojiva. Bueno, amigos, continuamos. Hola, amigos de Fran Detector Nayarit. Miren, hoy vamos a dar por terminado este video, ya que está muy fuerte el sol y miren cómo estoy sudando, miren, brilloso. Amigos, no me queda otra más que decirles que se suscriban al canal, que compartan y le den like. Amigos, aquí andamos haciéndoles un video más y lo damos por terminado y les voy a mostrar lo que salió, amigos. Miren, anduvimos haciendo una limpieza profunda, amigos, todo el fierrerío, nomás para que vean. Miren, los dos casquillos de 22, dos de 9, y estos son de escopeta, o no sé de qué tiempo sean, amigos, la verdad, porque no tienen fecha. Fíjense,
No los había visto nunca estos. Y miren, las que se acaban de llevar el premio, el Dedal, amigo, el Dedal. La monedita de 50 centavos de 1987. Esta es maqueta de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria. Y esta, amigos, es de 1911. Ahí está la fecha. Y la otra es de 1901. Lo alcanzan a ver. Son los premiados, amigos. Son los premiados, ¿eh? Nomás para que vean. Los premiados. Con el Garrett. 150, amigos. Que anda desbaratándose. Ya le vamos a comprar la fundita esa para que ya ande bien. Bueno, amigos, pues entonces no se les olvide suscribirse, comentar y dar su buen like. Nos veremos, amigos.